Hola. Hola. Welcome to Lightspeed Spanish. This video is for beginners. So we're going to speak very, very slowly, okay? We're going to tell some stories about some funny things that have happened. Okay, bueno, Cintia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Fenomenal, como siempre. Sí. Me he quitado las camisetas. Bienvenido al otoño. Hoy hace frío. Es que realmente en Inglaterra no hay otoño, es verano, no, primavera, no, primavera, invierno. Ya está. Sí. Primavera, vale. Primavera, invierno, solo. Pero verano no, otoño no. Hoy es el primer día lluvioso del año. ¿Hoy del año? Sí, estamos en del otoño, ¿vale? Del año no, del otoño. Del año, dice, y estamos en octubre. Vale. Ay, Dios mío. Vale, ok, India. ¿Quieres hablar del... Oh, no. ¿Quieres hablar del... Ay, por favor. Eaton Mess, ¿no? Oh, sí, del Eaton Mess. Oh, vale. ¿Qué es un Eaton Mess? Es un tipo de postre de Inglaterra, no sé de qué parte. Lleva merengue y nata, nata líquida, y fruta, como fresas y arándanos, no sé, frambuesas. Sí. Sí. Se llama Eaton Mess. Pensábamos antes que venía de Eaton, como donde la universidad y eso. No, tú pensabas eso. Bueno, yo. Yo pensaba que significaba eat a mess. Eat a mess. Ah. Porque yo ya eat a mess y yo eat a mess. Es eaten. Es eating. No. Eaton. Eaten. Eaton. 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 Ton. Pues es el lugar, ¿no? Eaton. No sé. Vale. Bueno. Eso pone. No importa. Alguien puede poner. Sí, por favor. Ponerlo en los comentarios. Pero vale. es un postre. Eaton mess. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Vale. Estábamos. Y tenemos que hablar lentamente. Vale. Estábamos en una caravana en Lincoln. Sí. Hacía frío. En la primavera. Primavera, hacía frío. Sí. Vale. Estábamos en la caravana porque estábamos celebrando el cumpleaños de nuestro sobrino, que cumplía un año, pero también unos días después, era el cumpleaños de mi suegra, de la madre de Gordon. Mi madre, sí. La madre de Gordon es ¿cómo se dice? ¿Celíaca? Celíaca, ¿no? Celíaca, joder. Celíaca. Celíaca, exactamente. Y no puede comer, wheat, que no sé cómo se dice wheat. Trigo. Trigo. Madre mía, hoy estoy mal. El gluten. No puede tomar gluten. Uh-huh. Entonces, no puede comer tarta de cumpleaños. Sí. Entonces, en la caravana, yo estaba con Gordon y con la hermana mayor de Gordon. Y dije, Vivian, ¿por qué no preparamos un Eaton Mess para tu madre? Porque puede comer merengue. Y Vivian, oh, sí, oh, qué buena idea, sí. Venga, necesitamos huevos y azúcar. Y yo pensando, ¿por qué necesitamos huevos? Yo tenía en... Habíamos comprado merengue. Sí. ¿Vale? Y el merengue. Ya cocido, ¿no? Sí, preparado el merengue. Y el merengue estaba en el armario. Y le dije a Vivian, preparamos Eaton Mess. Y Vivian, sí, venga, huevos y azúcar, venga, sí. Bueno, estuvimos mezclando. Perdona. Estuve yo, ¿vale? Porque no, tú no hiciste nada en cuanto a, cinco minutos. A batir 5 minutos. Sí. Yo estaba con Sebastián. Después de 3 minutos, ella me dijo, es que me duele mucho. Es que duele mucho. Cansa mucho.
3 minutos. Yo, media hora. Media hora. Tú tienes más práctica. Con esos movimientos, ¿no? Yo no tengo práctica. Media hora batiendo el huevo, el blanco, ¿no? De huevo. Sí, y si fueras adolescente podrías hacer una hora, bueno, dos horas. Sí, lo que sea. Y luego tuve que batir la nata. ¿Y tu hermana? No, tu hermana también estuvo batiendo los huevos con el azúcar. Yo. Bueno, vale, yo pues Gordon hice todo el trabajo. Gordon de batir. Estuvo batiendo los huevos durante una hora, no sé. Sí, o más, sí, una hora. Es que para siempre el trabajo. Vale, después de que Gordon batiera los huevos, dijo la hermana de Gordon: vale, pues ya tenemos la base de merengue. Y le dije: esto es para el merengue. Y me dice: sí, este es el merengue. Y digo: tengo merengue aquí. Tenía un montón de merengue preparado. Y Vivian: llevamos una hora haciendo merengue. Yo pensé, qué complicado es este is it mess. Yo pensaba que solo era... Entonces todo no fue necesario. Pero tengo que decir que el merengue que preparó Gordon... Sí, principalmente. Y su hermana, yo, estaba mucho más rico que el merengue que compramos. Sí. Muchísimo más rico. Entonces usamos todo el merengue. Sí, era más como chicloso, sí. Y sí. Sí, los merengues de la tienda a mí no me gustan. Es como comer polvo. Sí, es como... Sí. No, no deberías respirar a la vez. Porque si no... Puedes inhalar polvo de merengue. Deberían ponerlo. No respirar. Morning, atención, por favor. No respirar mientras muerda. Sí. Bueno. Y luego. Fue muy divertido. Sí. Oh, y otra historia muy divertida. En la familia de Gordon, bueno, en la familia de la hermana de Gordon, hay una. En la familia política, hay una mujer de Guatemala, María, que está María. En otro vídeo. Conmigo. Vale, María tiene hijos con el hermano del marido de Vivian, que es escocés, ¿no? ¿O es escocés? Bueno, sí. Vale, viven en Escocia, no sé exactamente si es escocés o no. Entonces, sus hijos son mitad guatemaltecos y mitad... Británicos. Británicos, sí, mejor dicho. Vale. Pues estamos en el salón en Escocia durante las Navidades y yo estaba hablando de la perra de Vivian, de la hermana de Gordon, Kyra. Kyra, una ¿vale? perra muy y buena. Y dije: Vivian, ¿cuántos años tiene Kyra? Y la suegra de Vivian respondió: 8. Pensé, wow, sabe la suegra de Vivian, sabe la edad del perro y Vivian, sí. ¿No? Y Vivian: 8, oh, no sabía si 7 u 8, no sabía cuántos años. Y ella: no, es 8, son 8. Y la suegra: 8, 8 años, sí, 8 años. Y yo: Y dije: oh, es joven todavía. Dije: y... como no es de raza pura, va a vivir más años, ¿vale? Yo una estaba, mezcla. Como no es de raza pura, va a vivir más años. Yo estaba hablando de la perra, Kyra. La cara de la suegra, mirándome, y ella: what are we talking about? ¿De qué hablamos? Y yo: de Kyra. Y ella: oh, I thought you said Carmen. Carmen es su nieta, la hija de... la hija de María, que es mitad guatemalteca,
Y yo, ¡ah! Entonces ella pensaba que hablábamos de su nieta, ¿vale? Y nosotros diciendo, oh, es mixed race, not mixed race, no, not pure race. Mixed breed. Mixed breed. Usamos esa palabra, it's mixed breed. Y ella pensando que hablábamos de su nieta. Y dije, oh, y los que son mixed breed no tienen cáncer normalmente. También, oh, la mujer. Pero menos mal. ¡Wow, pucho que no! Menos mal que preguntó ella. Oh, sí. Sí, porque si lo hubiéramos dejado así. Sí. De. Oh, ¿cómo? Sí, sí. Esa mujer va a casa y diría, oh, Cynthia, racist. Racist. Bueno. Mixed breed. He's gonna live longer. Oh, Dios mío. Fue muy divertido la cara de la gente. Y después, ¿vale? Nos reíamos mucho. Sí. Cynthia, yo y Vivian. Pero la suegra. La suegra, no. No mucho, ¿no? No se rió, pero sí. No le hacía mucha gracia. No. Pero fue hace 2 años o sí, así. Sí. Uh-huh. Y cada año hablamos de. El mixed race, mixed breed. Mixed breed. Bueno, ok. Entonces, no sé, eso, este vídeo es para principiantes, pero... Principiantes, vamos, intermedio. Intermedio avanzado, ¿no? No, vale. Principiante, está bien. Muy bien, pues ya hemos terminado, ¿no? Vale. Las historias. Entonces, ¿nos vamos? Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.